PEGI 18. Chavales, bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo de Borderlands 2. Y vamos a continuar con misión principal, porque ayer estuve haciendo casi todas las secundarias. Hay una por ahí perdida que sé que se puede buscar y tal. Parece que hay que ir ahí arriba. Pero bueno, primero, antes que nada, vamos a hacer misiones principales. Vamos a estar ahí. ¿Esto qué es? Ah, cierto, es verdad, esto me lo dieron, esto para venderlo. Esto me lo dieron en las misiones estas. A ver si limpiamos el inventario, ¿sabes? Tendría que haber hecho esto antes, también es verdad, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Que me dieron dos armas nuevas haciendo las misiones secundarias de Scooter, que las tenemos que probar, hacer un buen testeo. Esta, que es curioso porque esta arma, a pesar de ser verde, es mejor a nivel de propiedades que la legendaria de la Stoic Emperor. Pero bueno, es lo que hay. Fíjate tú qué cosas. Por eso quiero probarla bien, a ver qué tal tira. Y otra que también me dieron es esta, la eléctrica. La Electrified Aegis, que es mejor que el su mismo modelo, pero versión azul. Por eso quiero probarlas y a ver qué tal está. Vamos para allá. ¡Hala, hala! Como ha hecho Poppy, ¿no? Eso tira muy bien. Sí, es que es eso, es que... Tanis, quita, no te voy a tocar las tetas. Es que eso, me lo dieron ayer, hombre, qué rico. Me puse a hacer misiones secundarias de Scooter. Y la verdad, bueno, de Scooter y de Emily, de los dos hermanos. Y la verdad es que guay, me soltaron bastante loot. Tampoco es que pueda decir, oh, qué maravilloso. Pero esas dos armas en concreto, dije yo, me gusta. Está interesante, bueno, también hice secundarias de pobre Mordecai. Madre mía, que ayer se le murió el pajarito. Jack le voló la cabeza a Bloodwing. Míralo. Lleva así desde ayer. ¿No se te cansa el brazo, tío? Pobre hombre. Vale, bueno, espera, vamos a leer la misión, claro, coño. Por región. Antiguo y futuro Tajo. ¿Eh? Antiguo y futuro Tajo, vaya nombre. Consigue la ayuda del rey Tajo, coge la nota de Ronald McDonald y ve a Thousand Cuts. Habiendo sorteado el primer obstáculo hacia el control del Core, Ronald ha centrado tu atención en el segundo, un pedazo de búnker de defensa de Imperial. Ronald, espérate que me he perdido. Ronald cree que vas a necesitar la ayuda del líder bandido local, el rey Tajo, para destruir este búnker. Puedes encontrar al rey Tajo en Thousand Cuts, pero... Ante todo con ojo, dos puntos. Por mucho que odie a Jack, que lo odia, sus hombres no te recibirán con los brazos abiertos. Menuda rampa ha debido de pillar. Sí, 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 el hombre, ¡fua! ¡Que os quiero matar a todos! ¡Tráeme alcohol! ¡Quiero ahogar mis penas en alcohol! ¡Tal cual me vengaré! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Entrega esa nota a un líder bandido conocido como el Rey Tajo. Ah, no, de rampa es por lo de Ronald, de tener el brazo estirado. Vale, vale, ahora lo he pillado. Que voy con delay. Descuartizar poco a poco a los oficiales de Imperión frente a sus seres queridos no me pareció buena idea para obtener información. Es que estoy sobao. Él sí. Pese a todo, me debe una y puede ayudarnos a atravesar el búnker que está fuera del Control Core Angel. Vale, pues nada. Entrega la nota. Vamos para allá. Usa.
Yepa. Con permiso, excuse me, gracias, perdón. Me he pasado. Por aquí. Vale, santuario. No, tenemos que ir hasta. Aquí está, Thousand Cuts. Madre mía, estoy sobado. He dormido casi 11 horas, tío. Me voy a levantar tempranito a entrenar y así a las 8 hago el Corinchel directo. está Una inundando mierda. esa montaña. Es ahí donde está la llave de la cámara. El rey Tejo está en el otro risco. Puede ayudarnos a pasar por el búnker que protege el centro de control. O eso espero. Confié. Ni de coña, tío. Me he despertado a las 8:30 pasadas. Mira, cuando he puesto el WhatsApp en el chat del grupo, es más o menos cuando me he levantado, ¡Intruso! tío. ¡Tenemos un intruso! ¿Qué ha pasado? ¡Nueva visita! Oye, espera, espera, me tengo que. ¡Vamos a ser Tengo palabras! que ¡Escucha el despejar un poco sonido! primero. ¡Rebeldes! ¡O morís como nenazas! Tendrás que abrirte paso con las malas para llegar hasta el rey. La hostia. Espérate. Espérate, que estoy dormido. Y esto ya me están pegando tiros. A ver, un respeto a los mayores, ¿no? Que estoy falto de reflejos. La hostia. Joder, qué cabrón. Pues fíjate tú que creo que la dorada hace más daño, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Pero no te vayas. No te puedo matar. Estoy haciendo pruebas de armas. ¿Dónde coño? Ah, mira, ahí está. ¿Me quieres dejar que esté haciendo pruebas? A ver, otro. Otro chavo. ¿Dónde más chavos? Otro chavo, por favor. Mira, vamos a probar. El Goliath. Un Goliath, un Goliath. A ver, Goliath, ¿quién está parado? Bueno, ahí ha sido por. De verdad. Hace 75 esta. 100. Bueno, a ver. Ha hecho 105. Sí, no, esta hace más. Hostias, además. No jodas. Sí que hace más, sí que hace más, sí, sí que hace más. A ver, que estoy haciendo pruebas, tío. Capullo, sí que hace más. Sí, que, hostia, de ciento y pico, 300, sí que hace más, sí. Lo que pasa es que esta, la doradita, te suelta la ráfaga muy junta. Eres pesado, ¿eh? Vamos a ver. Te suelta la ráfaga muy junta, entonces, claro, te mete tres balas como si fuera una. Vaya, las has esquivado todas. Tra, ta, 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 tan. Muerte, muerte. Venga, va, ven. No sé para qué recargo. Un cargador de 117 balas. Es la manía de recargar. Qué mal vicio, ¿eh? Qué mal vicio, Dios mío, qué mal vicio. Bueno, ya. Otra no, tío, que me acabo de cargar a ese. Joder, tío, buitres de mierda, qué asco dais. Y es que son pesaditos, ¿eh? Pero si ya estás muerto. Ya está. Vale, fuera. Pues nada, queda claro. Esto. Hostia, ¿cuál era la que tenía yo aquí? Era la normal, ¿no? Era esta. Vale. Pues nada, ahora tenemos que probar la eléctrica. En cuanto salga alguien con escudos y tal, la probamos. Vale, pues ya está claro que nos quedamos con esta. Hay cajitas de loot. Espera, espera, espera. Lo que hace uno por probar cosas. Mira, aquí también hay una secundaria, coño. Es verdad que la vi ayer. Dije, hostia, tal. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que venir a hacerla. Ah, es verdad, lo del punky este loco allí que está bailando. Es verdad. Hay un Sentado punky mirando súper las loco ahí. cámaras. Muy gracioso. No, los malnacidos de Hiperión tenían que venir El rey ahora. Tajo, eh. Mira que eres Eso feo, me eh. trasladaste. Si queréis tratarme como a un bandido, es justo lo que tendréis. Oh. No, en la cabalgata de las Valquirias, Apocalipsis Now. Eso es lo que tararean los pilotos de buitres. ¿Ah, sí? Ah, no lo sabía. Hostia, tú. Madre mía, qué locos están. Bueno, es un guiñito, ¿no? A las películas. Son cinéfilos.
Aunque estemos viviendo en un mundo así rollo post-apocalíptico, por lo menos les gusta el cine. Algo bueno tienen que tener. Mira, escudos, escudos. Pero chico, tema de balas igual. ¿Con escudo alguno? Sí, que hace, sí, me gusta, me gusta. Me gusta. ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! Lo que me he dado cuenta es que le cuesta salir el... Ah, es que tiene un 16. Ah, no, pues tiene más probabilidad. No lo entiendo, entonces. No, es que veo que no sale mucho la nube tóxica con esta arma. Digo, será porque tiene menos probabilidad, pero no, no, tiene más probabilidad de efecto elemental. No lo entiendo. Bueno, no pasa nada. Hace más daño. Pues ya está. Es lo único que importa. Nos la guardamos y se andan las pajas, porque esa arma es para guardársela, ¿eh? No para desecharla. Vaya hombre, qué poco más durado. Oh, Dios mío, me estoy quemando. Sí, hostia. Qué bien, ¿no? Simpáticos. Pero tengo que sobrevivir a la iniciación. Chupi guay. Vale, pues nada, hay que ir por aquí, ¿no? Espera. Vamos, va, quédate quieto, loco. Chicos, pero no te mueras, solo. Es imposible destruirte. Espera, otro. Abuela, seas burro. ¿Dónde estás? Joder, la mierda, el puente te hace de escudo, cabrón. Ahora ya está. Ahora sí que voy a recargar. Que solo he gastado medio cargador. Vale, espera, es verdad. Esto sí que lo... ¡Hola! ¿Cómo se ha quedado esto, no? Placa, placa. Vamos, va. Vámonos de ahí, que hay muchas cosas que hacen bomba. ¿Dónde? Pesado de los huevos, ¿eh? Toma, toma. Usa. Mira, se ha caído, se ha caído, se ha caído. ¿Quién me está disparando? Vale. Muertos, muertos, muertos. Buah, estoy tocadete, ¿eh? Es que sois pesados, hostia. Sois pesados. ¿Qué seres más? Vale. Seres más cansinos, coño. Mira, alguien detrás y todo, tú. ¿Qué dices? Hijo de puta, que me está dando con un arma explosiva. Bueno, aparte... Sí, ¿no? Era explosiva, correcto. Sí. Pues no hay ningún bidón. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué bastardo! ¡Que me jodes el traje, coño! ¡Qué barato! ¡Ah! Me lo llevo. Ahí tenemos un cagadero. Hay que ir detrás de la puerta. ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! Ah, pues no. Me has decepcionado. Esperaba más mierda. Hostia, me han bajado a 30, 40 FPS. Está, vamos. No sé por qué esta zona la está cargando, tío. Y han palmado los FPS, ¿eh? No molesta mucho, pero se nota. Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Tendremos que entrar.
¿Cómo abro esta mierda? A puñetazos no, queda claro. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde puedo entrar? ¿Algún agujerito? Tendremos que encontrar. Hombre, mira. He encontrado uno. ¿Uno de cuántos? Uno de dos. Bueno, sí me pasa lo mismo. El segundo de un caballo. ¿Por dónde cojones? Por las escaleras. Como las personas, claro. Si es que... Cartel. Escalera. Si es que me cagué en la masa. Ahora sí me pasa lo mismo. Como estoy todo el rato haciendo burradas, me creo que hay que seguir haciendo el burro piece off. Y resulta que no. ¿Otro muchacho? ¡Un cabronazo! ¡Iniciación real! ¡Morir ahora! ¡Necesito otra cabeza para mi tío vivo! ¡Y si la tuya es perfecta! ¡Mojar a las fiestas! ¡Los calos de la cámara! ¡Esta es la ocasión! ¡Ha sido genial! ¡Joder, tú! ¡Madre mía! Están palmando todos, ¿eh? Espera, voy a moverme un poquito. Estoy demasiado a la izquierda y me lo noto que me está... Ahora. Silencio. Joder, cuánto enano de mierda, qué asco, ¿no? Se mezclan los gritos y no les oigo. Dejad ya de gritar, que no os oigo. Sí, por favor, silencio, gracias. Coño, porque no paréis de gritar, callaos, hijos de puta. Que son pesados, ¿eh? Vale, eso, vive la iniciación, ¿sabes? Yo vengo sobradísimo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estás lanzando. Hombre, ya te digo, ¿eh? Hace años que no veía nada igual, súper fácil, tío. Es que vengo muy OP, ¿no? Vengo demasiado OP. Estoy lleno, no jodas. ¡Qué guapo! ¡Que te mato! Qué guapo, está muy loco. No digo más que tonterías, ya te digo, sois de los míos, joder. ¿Qué coño? ¡Uy! ¡Hola, enano coñón! Es que son la polla, tío, son buenísimos. Son buenísimos, tío, son buenísimos. Es que son buenísimos, tío. Solo tengo una cosa que decirte. Al turrón, ¿no? ¡Oh! ¡Springs! ¡El rey Tajo Springs! ¿Qué dices, tío? Ya decía yo que me faltaba este hombre. ¿Me voy a pegar contigo? No me jodas. ¿Qué quieres? No hay nadie más cabronazo que tú. Y has sobrevivido a la iniciación. Estoy orgulloso de llamarte Tajo. ¿Eso qué es? Entrega la nota. Ah, vale, vale, perdón. Espera un segundito, que es que quiero coger el loot y tal, ¿vale? Un segundito. Sí, buen trabajo. Estamos tan orgullosos de que lograras matar a nuestros amigos y hermanos. Eres tan guay. No estoy siendo sarcástico en absoluto. ¿Hola? ¿En serio me lo estás restregando por la cara que mata a los tuyos? ¡Qué guapo! Están muy locos, tío. Están muy locos. ¿Cómo mola? Vale, voy a...
Meter el cráneo por agujero, popo. Están muy locos, tío. Mola mucho. Hostia, 400. Ah, no, espera, vamos a ponerlo por valor. Valor, eso es. Hostia, qué bueno, tío. Mira que me he podido reír, nano. Están muy locos. Vale, esto, esto. No. 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 Están muy locos, tío. Espera, Prince, no seas pesado, coño. Tengo que pillarme el loot. Criatura. Anda, seas cabrón. Creía que éramos amigos. Joder, enano de mierda, ¿sabes? Enano sorpresa, ¡boom! Venga, va, vamos a hablar ya con Prince. Toma, Prince. Anda, toma, si no te hago esperar. Ahora. Ya un cabronazo como tú no hay que hacerle esperar. Me preguntaba cuándo me iba a pedir Roland ese favor. Así que, el búnker. Ahora que eres de los nuestros... Nos tenéis que contar el favor ese. Para saberlo. Dile a Roland que cuente conmigo. Buen trabajo. Ahí, ahí, el del equipo reunido. Deberíamos poder atravesar el búnker que protege... ¡Sí, Salauri! ¡Bienvenido directo! Y ya veremos cómo sortear esa puerta que solo puede abrir Jack. Ya me ocupo yo de la puerta. Siga, Brink. Pero es que hay mucho loot aún que coger. Espera, Brink. Que seguro que hay más cositas. Que aún no he terminado de inspeccionar tu morada. A ver, he visto esto. Ah, mira, ves, me dejaba algo. 400. Y un tajo. Qué oportunidad tan maravillosa de matar a dos bandidos con un mismo ataque con morteros. Balizas de puntería inicializadas. Jack, no, tío. ¡Rey! ¡Está usando morteros otra vez! ¡Usa morteros! ¡Oh, mierda! ¡Tajo! ¡Tenemos que detener esos morteros! ¡O no quedará nadie para ayudarte con el búnker! ¿Qué pasa? ¿Que ahora van a cambiar el nombre? ¿Ahora soy Tajo? Me cago en la hostia. No puede ser. A ver, vamos a tirar algo. Esto, por ejemplo. No, joder, tío, qué manía. Que le doy sin querer al 1 y no tengo que darle a 1, tengo que darle a la Q. Eso es. Vale, va, vamos, Brink. Y tú aquí. Vas a morir, lo sabes, ¿verdad? Puedes estar ahí quieto. Voy, voy. Estoy pillando el loot, voy. Espera, Brink. No me corras, no me corras. Desde las 5 y media despierta. Pues yo hoy me he despertado a las 8 y media pasadas. Estoy hecho un carroza. Ya está. Vale, tengo que, si queda Brink, destruye las balizas con mortero. ¿Dónde están los morteros? ¡Brink! ¡Los morteros! ¡Los morteros! ¿Puedes con él o te ayudo? Te acuesta, ¿eh? ¡Imperión debe morir! ¡Toma! ¡De un tiro! ¡Y tú ahí mil hostias y no haces nada! ¡Paquete! Mucho músculo, pero poco damage. ¡Ah, ah, ah! Nosotros ayer cerramos la primera temporada de Umbria. ¡Oh, oh, oh! Ya tenéis una primera temporada y todo. ¡Madre mía, tú! ¡Qué killers estáis hechos! Las carreras de coches. ¡Cuidado, portero! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se rompe eso, tío? ¡Ah, solo veo poder! Con su rabia, Berserker. ¿Ya? Vale, vale, vale. Ok, ok. Mira, dos pájaros de un tiro. ¡Ah, ah, pringaos! Es que estoy demasiado medio para esto. Ya me lo cargo yo, Brink, tranquilo. Ya me lo cargo yo. ¡Baliza! La hostia, tío. Estoy farmando FPS, que da miedo. Quita hostia. Muerto, muerto. Temporada debut y campeones de la FTV Cup. Oye, ¿estarás contenta entonces? ¡Ataque de portero! ¡Ataque de portero! Voy, espera.
Que tengo que coger el dinero. El dinero tiene prioridad. El dinero siempre tiene prioridad. Vale, vale, ya está. Vamos más rápido. ¡Machacado! ¿Me dejas? Ya está muerto. ¡Joder! ¡Que me explotan la... ¡Loco! ¡Que me matan! La hostia, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, nano. Ah, mira, mira, estás aquí. ¡Qué cabrón eres! ¡Brink! ¡No los mates! ¡No los mates! No jodas, ¿no hay ninguno? ¡No, tío! ¡Esto es una mierda! ¡Brink, cabrón! Ah. Ya hemos demostrado que las chicas también pueden ganar. Claro, coño, puede ganar cualquier habilidoso. Si es que los que aún están anclados en el pasado de que las mujeres no sabéis jugar, esos son celúteos. ¡Ay, va! 9000 pavazos, madre mía, qué hachazo. Brink, no me gusta esto, ¿eh? Me está saliendo muy caro. Que lo sepas. Vas a tener que pagarme muy bien por mis servicios. Espera, que voy a vender Brink, no me corras. Ahí es medio un combate, chiquito. Brink, ¿qué haces? Pero cárgatelo. Vamos, hombre, pegarle un achuchón y rómpelo. ¿Qué se cabre? Manía, que no me llames Tajo, que soy Metal Glam, me cago en Dios. Ah, ah, y un puto Tajo. Ah, ya podéis haberme dado vida antes, cabrones. Voy, espera, que aquí hay loot. Y el loot tiene prioridad. Que el dinero es el dinero. ¿Dónde está este hombre? Por cierto, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto inventario tengo libre? Uf, que tengo poquísimo, tío. Tengo solamente 8. Tengo que vaciar, ¿eh? Tenemos que ir y empezar ya a activar, bueno, porque es que si no... Ha sido divertido. Hoy lo has hecho muy bien, Tajo. Gracias, gracias, vos. Somos poderosos. Y para que lo sepas... Hostia, me hace un zarpazo de mirarse en el brazo, ¿no? Sigan intentando matarte, son tontos de remate. No te sientas mal por matarlos, a mí nunca me afecta. Vale, no te importa todos que matemos a tus hombres, ¿no? Me parece muy bien. Pues nada, pues me voy a hablar con Ronald McDonald. Nos vemos, Brink. La hostia, tío. Qué tronados que están. Pues todos juntos otra vez. Mordi, Brink, Ronald y la pechugona. Los tiempos cambian. Necesitamos ayuda urgente. ¿Incluso de un psicópata sanguinario? ¿Quién te define así? ¿Jack? No. Tú mismo, hace 3 años. Ahí, ahí, echándose puñetas a la cara, ¿eh? Creía que eras mi amigo y me faltaste el respeto. Ahora, el cuarteto, la tropa reunida. Venga, va. Siguiente misión, comandante. Ahora tienes de tu parte el clan bandido de los Tajos. Destruir el búnker de Imperión que protege el control de Core Angel debería ser relativamente sencillo. Con énfasis en debería. ¡Oh! Lo que me dé más dinero. Eso no me lo voy a poner. Pues esto. Elegir, ¿verdad? Me ha dado un logro. Mierda, no lo he leído. Pasar por una puerta que solo se abre para Jack. Perdona que te interrumpa, pero no queda tiempo. Id a la ciudad de Opportunity. Para abrir la última puerta que conduce a mi recinto tendréis que ser Jack. Está protegida por un sensor biológico y una contraseña verbal con su voz. Si matáis a uno de los dobles de Jack en Opportunity, os ayudaré. ¿Dobles de Jack? Por mucho que odie decirte que la escuches, Angel es la mejor guía que tenemos. Ya no te metas con patrona. En ella, pero ten cuidado. Niti. Las armas Torgue siempre disparan. No puedo terminar de leer. Opportunity. Hostia. Una cosa, Darcy.
Vale, ¿me dejas hablar? Joder. Esto de Opportunity, ¿es aquí donde se desarrolla el Tales of Borderlands? ¿Vas a necesitar mucho ácido? Bueno, de eso voy servido. Para abrir la última puerta que conduce a mi recinto tendréis que ser Jack. Está protegida por un sensor biológico y una contraseña verbal con su voz. Si matáis a uno de los dobles de Jack en Opportunity, os ayudaré con esa puerta. Vale, guay. Descubre los ecos. No, es que tengo también el Tales of Borderlands. De hecho, ya lo tengo instalado en castellano y todo. Lo digo porque también lo vamos a jugar. Muy buenas. Este es un mensaje de Jack el Guapo para los obreros de Opportunity. Caballeros, son ustedes los artífices de nuestro futuro. Cuando la ciudad esté acabada y la poblemos con ciudadanos escogidos a dedo, podrá ver la auténtica belleza que representa Opportunity. Desde lejos, claro, porque ustedes no se van a acercar a esta ciudad cuando esté terminada. Podrán admirarla con unos prismáticos o algo. ¡Qué cabrón que es Jack! Es que es un cabronazo. Mira ahí. Pedazo de estatua. Ahí Jack aplastando al enemigo. Vale, ahí tengo esto. ¿He fallado? Pues sí. Recargando. Ah, me lo he cargado si querés. ¿Dónde? Voy. Y se murió. Joder, ni he llegado, tío. Se ha muerto antes. Es que estoy muy OP. Todos lo sabemos. ¡Pringaos! ¡Vais a morir! Me lo llevo. Sí, que también me he instalado. Lo tengo desde hace ya mucho tiempo, pero sé que de serie no viene en castellano. Mira, un logro. Siempre mejorando, nivel 25. Pero tenés como me lo instalé, digo, va, me lo instalo y lo parcheo. Y por lo visto viene ya parcheado de serie al castellano, aunque en Steam te pone que no está en castellano, ¿vale? Pero está en castellano. Pues por lo menos el menú está en castellano. Ya dentro del juego ya me has pillado, pero bueno. He dicho, hostia, está, pues lo vamos a jugar. Tío, lo vamos a jugar, cojones. ¡Espera un segundo! Que tengo que mejorarme las habilidades, hijo. De verdad. Ah, perdón. ¿Por qué cambio de arma? ¡Te tengo! ¡Dile a mi mujer que he muerto! ¡Que una puta loca con tatuajes me ha matado! ¿Dónde? Ah. Cojo. Ah, ¿qué haces, tonto? Vale, a ver. Joder, cuánto me echa, tío, qué asco. ¡Oh, un cofrecito! ¡Gracias! ¿No te mueres? Ya te has muerto. ¡Gracias por morirte! Vale, guay. ¡Oh, me lo llevo! Aquí hay más cofres, me los llevo también. ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! Como que me gusta a mí el dinero. Hay muchas secundarias aquí, ¿no, tío? Joder. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Bloodwing, nano. Se lo ha traído hasta aquí, qué hijo de puta. Qué cabrón. Es que Jack es un cabrón, nano. Es demasiado retorcido. Es demasiado retorcido, tío. Es un hijo de puta. Hablando mal y pronto. Qué desgraciado, nano. Que ser más oscuro. ¡Una emboscada de bandidos! ¡No, no, no, no!
Se ha muerto solo. Lo siento. Quería dispararte y tal, pero te has muerto solo. ¿Cojones? Ah, vale, vale. Que aunque seas humano también te puedo matar con ácido, chaval. ¿Qué te crees? Cabrón, hijo de puta. Mira, 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 te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, ¡Muere, malafaca, muere! Nada, no puedo hablar. ¿Ya te ha baneado? ¿Ya te ha baneado? Si es que le buscas, todos lo sabemos, a ti te encanta. A ti te encanta, Hugo, a ti te encanta. Espera ahora. Hombre, yo leerte he leído. Ahora, mira, mira, mira cómo se muere. Cómo se muere. Hostia, tú, qué cabrón. Qué daño. Vale, vamos a ver qué hay ahí. Recargando, me lo llevo. Ahora iremos a vender, que aquí están dando un huevo de luz, tío. No se envía. Hombre, yo te estoy leyendo. Así que llegar algo llega, Llegar algo llega. Que a lo mejor no sé lo que tú quieres que llegue. Eso otra vez. Eso jodas. Que habíamos vendido la de ácido, ¿sabes? No me jodas. ¡Ni se te ocurra! Por ahí hay máquinas. Sí. Vamos a limpiar bastante bien de esta zona. De todas maneras tendremos que volver. Se ve que hay un montón de secundarias por aquí. Vamos por aquí. Vamos a donde está el rombito. ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¡Una fuente! Uy, ese ruido, tío. ¡Jack! ¡Aquí estoy! Mira, un doble de Jack. ¿Dónde está? ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Pedazo de carne! ¿Ha dicho hijo de puta? Pero qué grosero, de verdad. Así nunca vas a hacer amigos. ¡Hostia! ¡Lo tengo detrás! Recargando. Ven, 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 ven. Eliminando bandidos. Toma, ataca, ataca. Es que no paro de recibir balazos por todas partes y no veo a nadie, tío. ¡Hijo de perra, madafaka! ¿Qué coño? ¿Te das puto? Estoy aquí campeado, tío. Protegiéndome de los disparos. Ayúdame, estoy desangrando por dentro y debo ir al médico en equipo. ¡Ya! No paran de salir, qué asco dan. ¡Holo! Lo escucha por detrás, ¿dónde está? ¿Dónde están los malos? Bueno, en verdad el malo soy yo, ¿no? Según la versión de Jack. ¿Pero por dónde es, tío? ¡Eh! ¡Otro eco! ¿Pero por qué construir? Es uno de los dobles que Jack usa para coger el reloj de bolsillo que se le ha caído. Emite su trazo biológico a todas las máquinas de los alrededores para que sus dobles puedan estrechar manos y besar bebés por él. Reloj de bolsillo de Jack, objeto de misión. El hombre que debería ser Jack, réplica del reloj de bolsillo de Jack, que contiene sus datos biométricos, otorga la autorización de máxima seguridad a su propietario. Ese reloj de bolsillo también graba sonido. A Jack le... Aquí le vas a saltar de enemigos. Bien, bien, eso me gusta. Madre mía, estabas mejor antes. Vale. Bueno, aquí al lado hay una. ¡Oh! Mira, mira. Son capturas de pantalla del juego. ¿Sabías que hay gente en este planeta que aún cree en supersticiones absurdas como ángeles, demonios y guerreros alienígenas? Los llamamos bandidos. Sí, bandidos. Esto va a funcionar.
Mira qué sorpresita. La voz de Jack, podré hacerte un modulador de voz. Necesitas obtener más muestras de voz de otras cabinas de información. Y yo me pregunto, a la actriz que pone la cara de Ángela ahí, de patrona, está todo el puto día con el ventilador. Yo creo que la mujer terminó constipada, estar todo el puto rato con el pelo ahí oscilándose por el viento. Pobre mujer. Por aquí no puedo entrar, ¿no? No. Vamos, vamos. ¡Uy! Por aquí... voy, no puedo. Vale, pues tendremos que buscar otra. Por aquí... ¡Ajá! ¡Te he hallado! Botoncito. Hola, chicos. ¿Sabíais que las probabilidades de ser destripado aumentan en un 8000% al salir de Opportunity? ¡Es un hecho científico! Ya casi tengo lo que necesito. ¡Silencio! Solo unas cuantas cabinas más. ¡Vale! ¡Al hígado! ¡Al hígado, cabrón! ¡Te cagando! Vale, corre, corre, corre. Ahí tengo loot, sí. Están disparando, me están disparando. ¡Granaten! ¡Us! ¡Granaten! ¿No mata a nadie? Madre mía. Mira, dos pájaros de una ráfaga. Hostia, hijos de puta, ¿no? ¡Cabrón, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Joder, puta! Vale, sí, puedo matarlo, vale. Que con mucho cuidado, si matarlo o no matarlo, por el tema de que si me tumban, poderme levantar. Vale, va, vamos. Recargando. Ah, ¿estoy a tope? Vale, vale. Madre mía, tú, qué locura. Madre mía. ¿Pero por dónde coño se entra aquí, tío? Ah. Residencia o cuarta. Mira, esto me va a venir de puta madre para cuando juguemos el Taze Off. ¡Hostia, qué cabrón! Va, 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 va. ¿Te recuperas? O sea, se recupera, se recupera. Vale. Estaba yo ahí expectante. Digo, si no se recupera... ¡Hijo de puta, qué aguante tiene! ¡No recargues! ¡Qué manía! Ah, se ha descompuesto solo. Gracias por morirte. ¡Ojo! ¡Para mí! ¡Cálmate! ¿Sabes que estás contemplando el futuro emplazamiento del Palacio del Placer de Opportunity? ¡Exacto! Por 1000 pavos podrás pasar una hora con una réplica a tamaño real de mí mismo. Por 1000 pavos, ¿eh? ¡Madre mía, Jack! ¡Nano! ¡Es que eres la hostia! Es que eres un malvado, malvado. Mira, hay que cobrarle a la gente por tu mera presencia. ¿Qué te crees? ¿Estalone? Ah, por favor. Muy bien, trabajadores. Pausa para comer. 5, 4, 3, 2, 1. Espero que hayáis disfrutado del descanso. A trabajar. ¡Qué tiranos! ¡Qué tiranos! Son la hostia. Qué mala gente. Es que es la hostia, tío. Jack el Guapo, tío, es que fue un personajazo. ¿A quien se le ocurrió? Jack el Guapo fue, vamos, una mente privilegiada, tío. O desequilibrada, también. Porque para desarrollar un tío así, un NPC así, madre mía, ¿sabes? Hay que estar muy mal de la olla. Vamos a dar la vuelta por aquí. Hostia, muy locos, muy locos, tío. A ver, mira, hemos dado la vuelta, perfecto. Bien, bien, bien. Ha salido bien.
Vale, tengo uno aquí a la derecha. A ver, vamos a abrir esto primero. La gracia es la cantidad de mentiras. Todas las ilustraciones que ves son todo mentiras. Porque Jack realmente nunca, como tal, nunca ha ido al campo de batalla a pegar tiros y tal, ¿no? Todo esto es mentira. Todo esto que estamos viendo por aquí, todo esto lo hacemos nosotros en el Preschool. Levantamos su imperio, la máquina de droides y todo esto. Todo esto es en el Preschool y lo hacemos con Atenea y todos estos. Y Claptrap, claro, que no falte. Claptrap, que no falte. Claptrap siempre tiene que estar en la ecuación. ¿Sabías que tirar basura en Opportunity se castiga con la muerte? También deberías saber que hay un reflejo artificial ahí de algo. ¿De qué? Verbal. ¿Qué es eso, tío? Ese reflejo artificial ahí, ¿sabes? Vale, falta uno más. Ah, espera, bueno, sí, vamos a vender, tío. Tenemos la máquina justo ahí enfrente, ¿no? Vamos a vender antes de ir al siguiente rombo. Aquí no hay nada, ¿eh? Ah, hostia, lo tengo detrás. ¿Vas a morir? ¡Ah, ah! Yo lo arreglo. Vas a morir, yo lo arreglo. Me aumento las habilidades. ¡Ya que voy, loco! Y ahora pasemos a leer las víctimas de accidentes laborales de esta semana. Harnell W, Trauton P, Bergui J, Baker C. Un momento de silencio por los trabajadores perdidos. ¡Ya vale! ¡Volver al trabajo! Hombre, tenéis un severo problema de seguridad, ¿eh? Laboral, seguridad laboral. Pero a mí más todavía. Qué grande es Jack. Es eléctrico el cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya lo he visto. ¡Vamos, muere, puto! ¿Dónde? Ah, coño, hostia, no lo dijo el constructor ahí, no lo había visto, ¿sabes? ¡Toma, muere, al ojito, al ojito! Ya está, ¿no? Recagando. ¿Qué? ¡Ah, mira! Mira, aquella persona solita. Espera, vamos a hacer uso de nuestro fusil de francotirador. Uy, ¿no me lo he puesto? De verdad. Espera, que lo voy a usar. No te muevas, ¿vale? ¡Oh, pobrecito! Es que no lo uso nunca. Ya que tenía la oportunidad, hay que usarlo, ¿no? Ah, ah, ah. Sí, me gusta. Lleno, me lo llevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a vender lo que me han dado. Una pistolita de chicha y nabo. Y ya está. Vale, vale. No hay devoluciones. Vale, tenemos que ir ahora a enviar. Ah, vale, hay que enviar las muestras a Ángel. Vale, vale, vale. Espera. Que estoy mangando loot. Que esto es lo que más me gusta. Mangar loot. Topa mí, ahí las cajitas. Por personas como yo es. Después donde dijeron, oh, si ponemos cajas. Me cago en Dios y en tu puta madre. Desgraciado. Imbécil. Conecta el dispositivo rápido. Sí, voy, espera, que me han quitado vida. Voy a ponerme el farmacéutico. Oh, espera, cajitas. Por lo que iba a decir, que por gente como yo lo más seguro es cuando dijeron, oh, despacio, tú verás. Despacio, por supuesto. Las cosas se hacen despacito y con buena letra. Yo siempre lo digo. Y además, ¿cuál es mi lema? Arrambla con lo que veas y generoso no seas. Venga. Aquí están los archivos.
Hecho. Ahora coge el modulador de voz. ¡No funciona! Genial. Me lo llevo. Por desgracia, vas a tener que hablar con la voz de Jack hasta que llegues a la puerta de seguridad. ¿Qué dices? Diré la contraseña para abrirla cuando llegue el momento. La tecnología es interesante. Me pregunto cómo... ¡Oh, Dios! Sueno fatal. Nos han mariconado a Jack. ¿Qué te pasa? ¿De verdad creías que podías esconderte de mí, Angel? ¿De verdad lo creías? Despídete de tu colega. ¡Vamos! Hasta luego. Hasta luego. Pues ahora adiós. ¿Has descubierto el modo de abrir la última puerta del centro de control? Bueno, ella ha mantenido su parte del trato, por raro que parezca. Vamos a devolverle el favor. Vuelve aquí y robaremos la llave de la cámara. Vale, guay, pues nada, volvamos para allá. Vais a ir sin mí y punto. Mira, mira, Brinks ahí haciendo flexiones a un brazo. Madre mía, qué tocho. Si resulta que es una trampa, tienes que mantener a salvo a esta gente. ¿Esto es porque Angel dijo que no fuera? Es eso, ¿verdad? Sí. Maldita sea, confía en mí, Lilith, ¿vale? Si te dejas matar, me voy a cabrear un montón. Entendido. Si sobrevives, voy a arrancarte la ropa con los dientes. Así que, oh, Lilith, estamos aquí mismo. Nadie quiere oír eso. ¿Vamos? Yo sí. Qué bueno. Ya sabes, Ronald McDonald, si sobrevives a la aventura, Lilith, te va a arrancar la ropa con los dientes. Y a saber qué más te va a mordisquear. Vale, recupera el modulador de voz de Jack el Guapo, el reloj de bolsillo de tu poder y los buitres de Bring a tu lado. Y Claptrap actualizado el santuario y todo está preparado para asaltar el control de Core Angel y conseguir la llave de la cámara. Robo de identidad. Logro desbloqueado. Es la hora. Capítulo 14. Vosotros protegéis la ciudad. Brick nos prestará apoyo aéreo desde Thousand Cats y yo escalaré el acantilado hasta el Control Core Angel. ¿Preguntas? Sí, ¿por qué no voy yo? Tengo que hacer pagar a Hyperion. Porque estás resentido de la vida. Lo harás, pero por ahora necesito que protejas Sanctuary por si se tratase de otra trampa. Tendrás tu venganza, Mordecai. Te lo prometo. Son todos gigantes, tío, menos yo. Busca cámaras. Soy Lilliputiense, tío. De robar la llave de la cámara e impedir que Jack despierte al guerrero. Solo tienes que atravesar un campo de fuerza que te atomizará, destruir un búnker que tiene potencia para arrasar un continente y pasar por una puerta que no puedes abrir. Esa es su forma de decir. Fijo que vamos a palmar. Seguro. Tenemos al Claptrap a Thousand Cats. Lo necesitamos para desconectar el campo de fuerza. Que le duela, chicos. Sí. ¡Esto será divertido! ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte y destrucción! No, pero vamos a hacer ahora...